Durante la dirección técnica de Hugo Sánchez al frente de Pachuca, en el Apertura 2012 se registran 5 debuts de jóvenes con formación y proceso en el equipo de la Bella Airosa. El primero en pisar las canchas de la Liga MX fue el joven Luis Alberto Sánchez, que vio acción por primera vez en el máximo circuito en la jornada 2, cuando Pachuca recibió a los rojinegros del Atlas. Sánchez ahí jugó 25 minutos, sumaría 29 más ante Querétaro y 45 ante los Xolos de Tijuana, para un total de 99 minutos. Muy importante porque pues es lo por lo que estoy aquí desde hace 8 años. Yo creo que por esos 8 años nada más estoy por ese momento y toda la temporada que ha sido estos 6 meses que tengo aquí con Primera. Y contento, pues obviamente mi familia, todos me hablaban para felicitarme ese día y que pues es el sueño de todo el que quiere jugar fútbol, ¿no? Miguel Herrera fue quien lo siguió. Su debut se registra en la jornada 3 ante Querétaro. Jugó solo 12 minutos y después registraría 90 más ante Tijuana y los mismos ante Pumas. En total estuvo con el primer equipo 192 minutos. El día más importante creo para cualquier futbolista, el día del debut, porque es el día que sueñan todos desde niños con debutar en Primera. El tercer debut en la era Hugo Sánchez se registra en la jornada 8 de la Apertura 2012. Ahí tocaría el turno al canterano Rodolfo Pizarro, ante Monarcas Morelia. Jugó solo 19 minutos, pero a la larga sería el más constante, jugando 29 minutos ante San Luis, 9 ante Chivas, 46 ante Puebla, 15 con León, 90 con Pumas, Monterrey y Tigres, 65 con América y 90 ante Jaguares de Chiapas. En total sumó 543 minutos de juego. Pensé en mi familia y desde que ingresé, pues dije en mi mente que eso era para mi familia y para mí. Por su parte, Raúl Meraz debutó en la jornada 11 ante Puebla, donde jugó 44 minutos. Tendría 45 más ante León y ahí marcaría un gol. Sumó 90 minutos ante Pumas, 45 ante Tigres y ahí marcaría su segundo gol en el máximo circuito. Juega 45 minutos con América y 18 ante Jaguares. En total sumó 287 minutos y 2 dianas. Yo platicaba mucho con mi papá siempre y siempre me decía que esto era de procesos, ¿no? que había que ir paso a paso. Era mejor ir paso a paso que de repente dar un salto grande y por ahí no andar medio. Y la verdad que siempre trabajé y aunque a veces sí dices, ¿no? Como que cuándo, ¿no? Cuándo, pero pues llegó y creo que la estoy aprovechando. Y por último, se registra el debut soñado. Este en la persona de Emilio García, quien hace su aparición en la jornada 17 ante los Jaguares de Chiapas. Tiene actividad 16 minutos y marca un gol. De esta manera, la cantera Tusa tuvo actividad en el máximo circuito de la Liga MX durante la apertura 2012, con 5 jóvenes promesas que seguramente se harán toda una realidad con el pasar de los partidos y de los futuros torneos. Informa para Tu Soccer, Naum Nolvera.